visitado por todos los poblanos y también por los visitantes que vienen a esta ciudad. Y estamos aquí para alzar la voz por una obra mal diseñada, mal ejecutada, concebida sin escuchar a la ciudadanía y una obra innecesaria. Venimos a clausurar simbólicamente esta obra por su insensibilidad, porque no fue capaz el ayuntamiento de permitirle a los empresarios gozar de las dos semanas de Semana Santa, temporada alta, y del verano. Porque después de dos años de verse afectados por el comercio informal, después de un año de afectaciones por la pandemia y el confinamiento, hoy le receta 7 meses más de obra este gobierno municipal. Bienvenida, querida Roxana. Gracias también a nuestras amigas del PRD. Acérquense con mucho gusto. Venimos a clausurar simbólicamente esta obra porque está mal diseñada. Porque aquí, donde nos encontramos, sobre esta calle, la 2 Sur, pretenden que sea un aparcamiento para turibuses. Y si vamos a gastarnos casi 70 millones de pesos en esta obra, debieron de haber hecho las cosas bien y de una vez por todas, para liberar este cuadrante de las vibraciones y las afectaciones de estos vehículos pesados. Venimos a clausurar esta obra por su incongruencia, porque dicen combatir a la pobreza y se gastan aquí casi 70 millones de pesos que pudieran haber sido mejor utilizados en las juntas auxiliares. Venimos a clausurar esta necedad del ayuntamiento por ser una obra innecesaria, porque el Zócalo estaba en muy buena situación, estaba en buenas condiciones, no requería más que una pintadita de sus bancas. Nuestro Zócalo era ya muy bello y sin embargo están forzando una inversión millonaria. Clausuramos esta obra por ser una asesina para nuestra economía, porque miles de empleos y cientos de negocios se están viendo afectados y están en riesgo de cerrar y del desempleo, porque los empresarios vienen luchando contra corriente y en lugar de encontrar una mano amiga, encuentran más obstáculos de esta autoridad. Los empresarios del centro histórico, los restauranteros, los hoteleros, los comercios, desde esta administración han padecido el mal gobierno de Morena en el nivel municipal. Clausuramos esta obra por autoritaria, porque no fue consultada ni con la ciudadanía, ni con los empresarios, ni con los vecinos. Le tienen miedo a la democracia, cuando esta no les da la razón, como en este caso. Clausuramos esta obra también por atentar contra el medio ambiente, porque como ha trascendido en diferentes medios de comunicación, han arrancado esta obra sin contar con los permisos medioambientales correspondientes. Esta obra es innecesaria, es autoritaria, es incongruente, es asesina de nuestra economía y atenta contra el medio ambiente. Creemos que los casi 70 millones de pesos que aquí se están gastando pudieron haber sido mejor utilizados en obras de impacto social o en un verdadero plan de reactivación económico. Resuenan las palabras del presidente de la República, que señaló hace ya algunos meses: si tienen que quebrar las empresas, que quiebren. Parece que eso es lo que quiere el mal gobierno municipal de Claudia Rivera. Pero solamente lograremos implementar un verdadero plan de reactivación económica si nos unimos todos. Y por eso aquí el equipo de Puebla, el equipo de estos candidatos del PAN, del PRI, del PRD, estamos unidos, sumando nuestros talentos para comprometernos con los estímulos, con las condonaciones, con los apoyos para los empresarios, con los apoyos para los emprendedores. Si no nos unimos, nos hundimos. Y esta batalla por la economía también es esta batalla por Puebla. Muchísimas gracias. Pero traiga
Anate, Anate, primero una foto de este lado, ¿no? Nos alejamos tantito para que salgan las fotos de todos. Claro, de este lado. Mario. Tenemos más para... Bueno, amigos de Central, pues así justamente los candidatos a diputados federales de la coalición Va por México, PAN, PRI, PRD, han clausurado las obras, han clausurado simbólicamente las obras de remodelación que planea la SEDATU en coordinación con el Ayuntamiento de Puebla para el Zócalo de la capital poblana. En el evento, bueno, pues justamente acudió Roxana Luna, Ana Tere Aranda, Mario Riestra, Carolina Biurgal y Citlali Ceja del PRI. Haciendo alusión al gobierno de Claudia Rivera Vivanco, bueno, pues han colocado esta estampa vino tinto con el logotipo de Claudia Rivera Vivanco. Vamos a seguirnos pegando para allá. Justamente, bueno, pues van a pegar estas estampas en distintos puntos de la barda perimetral de la Muralla Blanca que, bueno, resguarda las obras de remodelación que realizará la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial. Thank you.
Vamos allá.